Desde el 22 de agosto y hasta el 24 de septiembre, se presenta en Sala U, Arte Contemporáneo, la exposición Artefactos y Artilugios, una propuesta escultórica desarrollada por 4 profesores y 2 egresados del pregrado de Artes Plásticas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es un proyecto de investigación, creación de los profesores de escultura de la Escuela de Artes, integrado por 4 profesores y 2 estudiantes. La idea de este proyecto es darle continuidad al trabajo de investigación de los profesores del área, que con este ajustan su segundo proyecto de investigación. El primero, equipajes de espacio, y digamos que este es una especie de continuidad de ese proyecto, pero está amparado bajo 2 conceptos generales, artefactos y artilugios. En esa dinámica de los artefactos y artilugios, cada uno de los participantes desarrolló una investigación individual y el resultado de esa investigación, o parte del resultado de esa investigación, está en la sala. Como somos muchos, somos 6 personas, los trabajos de alguna manera tienen mucha extensión en forma y espacio. Decidimos agruparlos en 2 partes. La primera, que es la que estamos viendo ahora, donde hay 2 profesores y un estudiante, y que de alguna manera recoge más la idea de artefacto. Esta primera muestra va de hoy, 22 de agosto, hasta el 2 de septiembre. El 2 de septiembre se desmonta y a partir del 13 de septiembre hasta el 24 de septiembre es la segunda parte, donde están otros 2 profesores y un estudiante. Esa muestra va a tener un énfasis como en el artilugio, como en el concepto de artilugio. Y al mismo tiempo, simultáneamente durante todo el mes, vamos a tener a disposición de los espectadores un monitor donde la gente puede navegar por la página web, donde están las intimidades de los procesos de cada uno de los participantes. Bueno, entonces, digamos que podemos señalar como artefacto a una serie de esculturas trabajadas a partir de máquinas, de herramientas, de elementos muy reconocibles como objetos. Entonces esos objetos, los 3 artistas que están hoy aquí, han hecho como su interpretación o reinterpretación y han relanzado esa idea de objeto al espacio, convirtiendo esa propuesta en una serie de artefactos. Mientras que los otros 3 de la segunda parte trabajan más con los artilugios, con la ilusión, con los efectos, con mecanismos escondidos, con celdas solares o con luz. Entonces hay una cosa ahí más inmaterial. Entonces por eso nos propusimos como separar las 2 cosas, porque la una toca como una cosa más inmaterial y está mucho más física, más pesada, más... Mi trabajo nace al encontrar unas esferas metálicas en una chatarrería cerca de la universidad, y desde ahí empieza como mi trabajo sobre las esferas, el movimiento y las formas simples. Entonces recojo esas esferas en la chatarrería y empiezo a construir unas esferas con el mismo tamaño de madera. No tiene como mayores pretensiones, es un trabajo como de formas muy simples y de sistemas donde existe el movimiento como natural de las esferas y el movimiento como más mental de la rueda. Las ruedas también fueron construidas con el mismo diámetro de las esferas que encontré. El título de la obra es a cierto tamaño, precisamente haciendo alusión a estos tamaños que seguí, que son alrededor de 30 centímetros. Y ha sido como un proceso bastante lento, como de una reflexión muy personal, como sobre los materiales, sobre el pulimento o lo tosco de las piezas, sobre lo acabado y lo inacabado, el metal frío y la madera cálido. Es también como un juego de paradojas entre esas 2 cosas, teniendo pues siempre con la misma forma y con la misma idea como de objetos simples, en sistemas pues como juntos por ejes, juntos por forma, eso.
una propuesta escultórica que he venido desarrollando desde hace más o menos 4 años. Gira en torno como a una cosa muy importante para mí y que tiene que ver con la importancia de lo desapercibido, es decir, cómo a partir de uno como escultor le presta atención a situaciones y a objetos que en medio de lo que se llama la cultura material adquieren una importancia muy fuerte en términos de lo que se puede hacer con ellos, pero también de toda la carga de memoria que se contiene en ellos. En ese sentido, la obra conjuga como varias dimensiones a su interior. Tiene una obvia manifestación referida a la materia, al ensamble, a la fuerza de los materiales. Tiene una también alusión a la espacialidad de esos objetos que entran como en el olvido, a esos objetos que son prácticamente conducidos como a estar condenados a depositarse detrás de una puerta o a estar sumidos como junto a una pared acumulando polvo. De esa manera, entonces, hay como una serie de referencias a objetos muy de nuestra cultura material, objetos muy básicos que por su organicidad, por su fuerza, por su geometría, configuran pues todo este conjunto de piezas.